Buenos días desde esta Catedral de las Fuerzas Armadas de Madrid, donde hoy venimos a celebrar el Día del Señor en esta festividad de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas. Una catedral construida en el siglo XVII, antiguo convento de las monjas Bernardas Cistercienses, la Iglesia del Santísimo Sacramento. Y preside en esta ocasión la Eucaristía el director de medios de comunicación y jefe de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, José Gabriel Vera, en ausencia por encontrarse enfermo de don Juan del Río, que es el presidente de esta comisión y arzobispo castrense. Le deseamos un pronto restablecimiento. Acompañan a José Gabriel Vera, con celebrando esta Eucaristía, el rector del seminario castrense, José Obrador, y Javier Valiente, subdirector de nuestro programa salesiano, que hoy concelebra también en esta festividad de los periodistas y donde también se recuerda a todos los periodistas que han fallecido durante el último año. Ayer el Santo Padre daba a conocer ese mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones que se celebrará en el mes de mayo, pero al hilo de esta fiesta el Santo Padre ya publicaba su carta. Ven y verás es el título de la carta, haciendo referencia al Evangelio de San Juan, de comunicar aquello que el apóstol se encontró al pasar con Jesús la tarde. Ven y verás. El Papa abunda en necesidad de tener un conocimiento directo para dar a conocer a aquellos profesionales de la comunicación lo que ven. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Cristo el Señor estén con vosotros. En este tercer domingo del tiempo ordinario celebramos el domingo de la palabra de Dios, el tiempo que llegamos al final del octavario de oración por la unidad de los cristianos. En la palabra encarnada reconocemos la verdadera gloria de nuestro Creador. Él nos invita a descubrir que somos familia, que parte el pan y comparte la palabra, y nos convoca a construir fraternidad. En este día celebramos también a San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, que debemos ser buscadores y comunicadores de la verdad. Al encomendar hoy a los periodistas, recordamos también a aquellos que ya han fallecido de la Asociación de la Prensa de Madrid y de toda España. Cada año celebramos en la Eucaristía, en esta Eucaristía, en el día 24 de enero, la fiesta de nuestro patrón, de San Francisco de Sales, que es maestro de periodistas y que a todos los periodistas nos convoca, nos reúne de alguna forma. Cada año lo hacemos con la Asociación de la Prensa de Madrid, celebrando en este día. Este año coincide en domingo, coincide en tantas celebraciones dentro de la Iglesia. Pero siempre hacemos un recuerdo de corazón, de manera especial, para los miembros de esta asociación que han fallecido, que es lo que nos reúne cada año. Pedir al Señor que les dé el don de la vida eterna a ellos y a nosotros el consuelo y la paz, la esperanza de una vida eterna también para nosotros. Siempre los decimos a todos ellos, los nombramos a los que han fallecido a lo largo del año. En cada uno de ellos hay un nombre, hay una persona, hay una familia detrás. Seguramente también para nosotros hay personas a las que echamos de menos. Los recordamos ahora al comenzar la Eucaristía con sus nombres, con su historia. Manuel Adrio, Venancio Luis Agudo, Eusebio Álvarez, Carlos del Amo, José Manuel Ardions, Francisco Javier Arias Camisón,
Fernando Baciela, José María Candela, Gonzalo Cerezo, Juan Ramón de la Cuadra, Luis Díaz, Consuelo Escobar, Joaquín España, José María Balbino Fernández, Gregorio Fernández del Amo, José María Fernández, Ángel García, María Luisa Garrido, José Gómez, Alicia Gómez, Marino Gómez, Rafael de Góngora, Pedro Ignacio González, Mariano Gutiérrez, Abelardo Hernández, José Higuero, Pablo Dirazábal, Ignacio de Juan, Álvaro López, Concepción López, Florentino López, Isidoro Lora, Jesús Martínez, Francisco Javier Martínez, José María Menéndez, Manuel María Messenger, José María Mestres, Ana María Montes, Julio Jesús Mora, José Ramón Nadal, Juan José Navarro, Antonio del Olmo, Jesús Orozco, Miguel Ors, José Luis Outeriño, Jesús Pardo, José Pedroche, Eugenio Pérez de Lema, Dolores Pérez Camarero, Jesús Picatoste, Ignacio Puche, Heriberto Quesada, José Manuel Ribeiro, Carlos Emilio Rodríguez, José Manuel Rodríguez, Mariano Roldán, José Antonio Rosa, Francisco José Ruiz, Fulgencio María Sánchez, Rafael Sánchez, Guillermo Tribín, Lino Velasco. A todos ellos y a los que cada uno de nosotros llevamos en el corazón, los traemos a la Eucaristía. Y para celebrarla dignamente comenzamos reconociendo nuestros pecados, las veces que nos hemos separado de Dios y de nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Thank you.
como cada domingo nos unimos a todos los santos, a los ángeles del cielo, para decir gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Jonás. El Señor dirigió la palabra a Jonás: ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él. Porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Seminaristas de seminario castrense han hecho las lecturas y también son los que sirven al altar en esta misa. Ha hecho también la segunda lectura Francisco José Serrano, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid, profesor
la Facultad de Humanidades y Periodismo de la Universidad San Pablo CEU. Y José Obrador, rector del seminario castrense, es el que va a leer el Evangelio en este tercer domingo del tiempo ordinario y también el día de San Francisco de Sales. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio». Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ha sido el Evangelio leído por José Obrador y ahora la homilía de José Gabriel Vera, director técnico de la Comisión Episcopal de Comunicación y director también de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española. Estamos celebrando la Eucaristía en el Día del Señor, en el día en que Jesucristo hace visible para cada uno de nosotros una esperanza definitiva, que es la esperanza del cielo, la esperanza de una vida eterna, una esperanza real, que es lo que nos permite continuar en el camino en medio de las dificultades, en medio de este tiempo que estamos viviendo, tan difícil, tan extraño, tan doloroso. Cada año celebramos en este día de 24 de enero, San Francisco de Sales, celebramos al patrono de los periodistas en distintos lugares, siempre con vosotros, con la Asociación de la Prensa, siempre encomendando a nuestra profesión y a los profesionales en un tiempo que también es difícil para ellos, para nosotros, los periodistas también. Lo hacemos siempre en la Iglesia del Monasterio de las Salesas, que también por este motivo de la pandemia ahora está cerrado, y por eso agradecemos esta acogida que nos hace la Catedral Castrense. Muy unidos a su pastor, a don Juan del Río, a quien encomendamos especialmente en la celebración de la Eucaristía. Con él a todos los enfermos que pasan por esta pandemia y a todas las personas que los ayudan, que los acogen, que los cuidan, que los miman, personas que sufren. Pero en esta celebración de la Eucaristía no es San Francisco de Sales solo el que nos convoca, como digo, el Día del Señor. Pero es que además la Iglesia celebra en este día el Domingo de la Palabra. El Domingo de la Palabra, que es Cristo el Señor, que se nos hace presente y nos alimenta desde la Sagrada Escritura. Pero es que además celebramos también el octavario por la unidad de los cristianos, el deseo de que todos los cristianos nos unamos con el Señor según su voluntad, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti.
Y además lo hacemos, como digo, en este tiempo raro donde tanta gente está sufriendo, tanta gente que seguramente sigue esta celebración de la Eucaristía por la televisión. Y lo hacemos con el dolor que hemos vivido en esta iglesia cercana de La Paloma, con la muerte de 4 personas, de Stefko, de David, de Javier, de Rubén, que nos hace como sentir por dentro decir, ¿qué está pasando? Parece, como decía la segunda lectura, que la representación de este mundo se está acabando. Y a todo eso, además, unimos las intenciones personales de cada uno de nosotros. Siempre que vamos a la Eucaristía, vamos con una intención en el corazón. Un deseo, una petición, un dolor, una acción de gracias. Siempre traemos algo a la Eucaristía, cada uno personalmente. Seguro que si ahora pensamos, podemos decir un nombre al que estamos encomendando en esta Eucaristía, cada uno el suyo, un familiar, quizá una acción de gracias por algo que ha salido bien. ¿Quién puede soportar toda esta cantidad de intenciones? Todo esto que queremos celebrar en una sola Eucaristía. Todas estas convocatorias que nos reúnen en este día. Solo el Señor. Solo Jesucristo puede acoger, solo la Eucaristía puede sostener todas las intenciones que llevamos en el corazón. Es Cristo. Cristo en su palabra. Cristo en la unidad que nos pide en torno a Él. Cristo que nos da la esperanza en el dolor, Cristo que llena nuestra paz en el momento del sufrimiento, en el momento de la angustia, en el momento de la tristeza. Solo Cristo puede sostener tantas intenciones. Por eso la Eucaristía es el lugar donde podemos celebrarlo todo. A los sacerdotes nos pasa a veces que nos encontramos en el mismo día con la celebración de un bautismo, con la celebración de una boda, y con la celebración de un funeral, y nos pasa esto a veces. Y quienes vienen al funeral tienen que sentirse acompañados y esperanzados por el mensaje de la Iglesia, y quienes vienen a un bautizo tienen que sentirse celebrados por la alegría de la Iglesia, y a veces nos resulta costoso, nos resulta difícil. Por eso solo Cristo lo sostiene todo. Solo el Señor es capaz de sostener todas nuestras intenciones tan distintas que solo Él conoce, las que cada uno de nosotros llevamos en el corazón. En el Evangelio que hemos escuchado en este domingo es como el comienzo del ministerio de la vida pública del Señor, donde nos dice tres mandatos, tres imperativos. Convertíos, creed, venid. Esas son como las tres palabras para nuestra vida cristiana a lo largo de esta semana. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que vivir? Toda nuestra vida, no solo esta semana, pero a la luz de la palabra de Dios de este domingo, el Señor nos invita a convertirnos, el Señor nos invita a creer, el Señor nos invita a venir, a estar con Él. Convertíos, creed, venid. Convertíos, que es cambiar de vida. Tantas cosas. Siempre que comienza el curso, allí por septiembre, nos hacemos los buenos propósitos de comienzo de curso. Algunos aprenden inglés y no lo consiguen, otros empiezan la colección de coches y no la terminan, otros empiezan a tratar bien a no sé quién y al final no sale del todo bien. Los buenos propósitos. También al comienzo del año tenemos buenos propósitos, ¿no? Es como el renuevo, el decir, no, esta vez sí que lo consigo. La llamada a la conversión, que es mucho más profunda y mucho más importante, es también constante. Convertíos, cambiad de vida. Qué bueno sería que todos hiciéramos en nuestro corazón el propósito de decir, voy a luchar para cambiar esto. Voy a visitar mejor a los enfermos, voy a hacer esa llamada que tengo por hacer, voy a ir a ver a aquella persona que está triste, necesita compañía. Cumplir, cambiar de vida, convertirnos, acercarnos más al Señor, creed. El segundo mandato, creed. En este tiempo de falta de fe, o una fe un poco lánguida que no se manifiesta, una fe un poco oscura, oculta, que no se hace visible, el Señor nos invita a creer, a sostenernos en la fe, que no falla, que es una esperanza firme, que se sostiene en el tiempo, en medio de lo que venga. Convertíos, creed, venid. La llamada del Señor que Él hace para la misión. Se lo ha dicho a los primeros que se ha encontrado,
a esas dos parejas de hermanos que acabarán siendo discípulos y apóstoles del Señor. Venid y os haré pescadores de hombres. Venid para una misión, no solo para estar con Él, sino para también para ser enviados. Ahí tenéis una misión, os haré pescadores de hombres. Y a cada uno de nosotros, en esta celebración de la Eucaristía, el Señor también nos llama. Y es la pregunta que nos tenemos que hacer, el propósito de cambiar de vida, de sostenernos en la fe, y luego preguntar al Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga yo? El Señor a estos primeros los hizo pescadores de hombres con gran eficacia, porque todos nosotros hemos sido pescados por ellos, por esos apóstoles, por los sucesores de los apóstoles, por los sacerdotes, por los misioneros, por los catequistas, por aquellos que nos han anunciado a cada uno de nosotros la fe, el amor de Dios infinito. Ellos han cumplido su misión. Y ahora vale la pena que nos preguntemos, ¿y la nuestra cuál es? Estamos celebrando en este día la fiesta de San Francisco de Sales con periodistas. Y la pregunta es la misión del periodista. La misión del periodista es la misma misión que en la vida cristiana. Es curioso, lo mismo que hace un periodista tiene que hacer un cristiano. El cristiano por una vocación bautismal que surge desde el día de su bautismo y que se prolonga para toda la eternidad. El periodista desde que consigue el título o desde que puede ejercer esa profesión. Pero es lo mismo, es encontrar la verdad, buscar la verdad, encontrar la verdad, contar la verdad. De eso va la vida cristiana y de eso va la profesión periodística. Buscar la verdad. Buscar la verdad de las cosas, la verdad a la que todos tenemos derecho y que, por tanto, para algunos es una obligación. Si yo tengo derecho a la verdad, necesito que alguien me la haga llegar. Buscar la verdad, la misión del periodista, encontrarla con profesionalidad, con esfuerzo, con intensidad. Hay que salir a la calle. Lo decía ayer el Papa Francisco en el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Periodistas en la calle. Hace falta que el periodismo no se deje llevar por las redes, por internet, que no sea un periodismo de silla, sino de calle, de salir a encontrar la verdad. Y después contarla, hacerla visible. En este mundo tan difícil, donde la verdad está cada vez más oculta, donde cada vez es más difícil encontrarla, donde incluso los poderes públicos pueden decidir cuál es la verdad, la misión del periodista es buscarla, encontrarla, contarla. Y es también la misión del cristiano. La misión del cristiano es esta, buscar al Señor. Porque nosotros sabemos que la verdad de los acontecimientos tiene detrás una verdad que lo sostiene todo, que es el Señor. Y nosotros los cristianos buscamos esa verdad profunda, a Jesucristo, el Señor. Lo encontramos porque hay personas que nos la facilitan, porque hay sacerdotes, religiosos, catequistas, porque hay misioneros, porque hay tanta gente que nos pone en contacto con la verdad. Y cuando la encontramos, comienza la misión. Hay que salir a contarlo. Tenemos la misión como cristianos de encontrarnos con los demás para decirles una alegría que nos sostiene, una alegría que nos da sentido a nuestra vida, una esperanza que nos sostiene en el dolor, que nos consuela en la tristeza, una esperanza que nos habla de una vida eterna que no termina. Esta celebración de la Eucaristía lo sostiene todo, lo puede sostener todo. Si nosotros vivimos en la fe del Señor, nuestra vida tendrá sentido. Vamos a pedir al Señor en esta Eucaristía por todos los periodistas, para que puedan cumplir su misión, por todos los cristianos, para que podamos cumplir la nuestra, en una libertad para encontrar la verdad, en una libertad también para vivir nuestra vida cristiana, nuestra fe cristiana en una sociedad plural, donde también nosotros podemos hacernos presentes con una alegría que es valiosa para todos. Se lo pedimos así al Señor, hoy lo hacemos por intercesión de San Francisco de Sales. Pues ha sido la homilía de José Gabriel Vera, director del Secretariado para las Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Española, que ha recordado todas las celebraciones que se dan cita en este domingo, tercero del tiempo ordinario, pero domingo de la palabra
instituido por el Papa Francisco y que coincide con la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas. Cada domingo en la celebración de la Eucaristía renovamos nuestra fe, la decimos, la proclamamos, la profesamos, la llevamos a nuestro corazón para hacerla vida. Decimos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y al Dios al que hemos llamado Padre, le presentamos ahora nuestras peticiones por las necesidades de la Iglesia, de todos los hombres, por las necesidades que cada uno llevamos en el corazón. Por todos los que en la Iglesia tienen el encargo de anunciar la palabra de Dios, para que sepan actualizarla con creatividad, la hagan resonar con fuerza y la compartan con alegría. Roguemos al Señor. Por todos los que andan desorientados en el camino de la vida y no conocen la buena noticia de Jesús, para que lleguen a descubrir la luz que solo la palabra de Dios puede dar. Roguemos al Señor. Por don Juan del Río, arzobispo castrense de España, y por todos los enfermos de coronavirus y sus familiares, para que Dios les visite con su paz y les sostenga en la enfermedad. Roguemos al Señor. Por todos los periodistas y comunicadores, para que trabajen libremente en la búsqueda de la verdad y la puedan ofrecer a través de los medios de comunicación como servicio necesario para el bien común de la sociedad. Roguemos al Señor. Por la Asociación de la Prensa de Madrid, que se celebra su 125 aniversario, para que, siguiendo el ejemplo de su santo patrón, Francisco de Sales, persevere en su misión de defensa de las libertades y denuncia de las injusticias. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración que te presentamos por intercesión de tu Hijo Jesucristo, el que resucitado vive y reina por los siglos de los siglos. Pues así, con esta oración universal de los fieles que ha proclamado Juan Caño, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, termina la liturgia de la palabra y comienza la liturgia eucarística. Los seminaristas del seminario castrense preparan ya las ofrendas en el altar. Mientras el coro, también coro de la Asociación de la Prensa, acompaña esta preparación de ofrendas.
Estamos celebrando esta Eucaristía en la Catedral de las Fuerzas Armadas, el antiguo convento de las Bernardas. Fue adquirido después por el Ministerio de Defensa, cuando lo abandonaron, se fueron de aquí las monjas, para sede del arzobispado castrense. El 25 de junio de 1985 se bendijo esta iglesia como catedral castrense. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y, resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía».
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, recordamos especialmente a los periodistas fallecidos en este último año, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. No siempre hay motivos de alegría para celebrar en nuestro corazón, pero la alegría de ser hijos de Dios se tiene que manifestar y hacer visible en cada celebración de la Eucaristía. Por eso, llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos un signo de paz. Pues eso, nos deseamos la paz. También en este tiempo complicado, donde se han juntado tantas catástrofes, pues es el momento de acudir a Dios, al Padre y al Príncipe de la Paz, que nos devuelva a todos la paz Cordero en nuestros corazones, Dios, la paz en el mundo. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa.
el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Y es momento también de nosotros ahora acercarnos a la Eucaristía, al menos expresando nuestro deseo de recibir al Señor sacramentado. También este domingo, tercero del tiempo ordinario, el Papa, si lo ha querido, se celebra el domingo de la palabra, domingo de la palabra de Dios. Mantengan firme la palabra de la vida, es el mensaje del Papa para este día. Hoy también encomendamos de manera especial a todos los profesionales de la comunicación, este es su santo patrono, para que, como decía José Gabriel Vera en su homilía, busquen incesantemente la verdad, encuentren la verdad y sean capaces de comunicar esa verdad. También Santo Padre hace referencia en su carta con motivo de las Jornadas Mundiales de la Comunicación y de los estragos que puede causar la desinformación. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. La Eucaristía es acción de gracias a Dios, acción de gracias a Dios en Jesucristo, que se entrega por nuestra salvación. Y esta Eucaristía también tiene el agradecimiento a quienes nos habéis permitido celebrar aquí la Eucaristía, a quienes habéis hecho posible que la hiciéramos con más unción, con más paz, a esta Catedral Castrense de España que nos ha acogido con tanta delicadeza por iniciativa de su arzobispo, de don Juan del Río,
También agradecimiento a vosotros, los del coro que nos habéis ayudado a rezar, a la Asociación de la Prensa. A todos vosotros, gracias por ayudarnos a celebrar el gran don de Dios que es Cristo. Terminamos con la bendición. Que esta bendición nos ayude a los periodistas, que nos ayude a los cristianos, que nos ayude a los periodistas cristianos a buscar la verdad, a encontrar la verdad, a contar la verdad. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pues así termina esta Eucaristía desde la Catedral de las Fuerzas Armadas en Madrid. ¡Aleluya! El próximo domingo, 31 de enero, a las 10:30 de la mañana, nuestro horario de siempre, estaremos en Fuenlabrada, en la iglesia, la parroquia de María Auxiliadora, celebrando el Día del Señor. Y ahora aquí en la 2 de Televisión Española también ustedes, y dentro de la programación católica, religiosa, pueden quedarse viendo el programa Pueblo de Dios. Ese programa que va a aquellos lugares de los que poco se informa, como también el Papa advertía en su carta con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, para también dar voz y presencia y visibilidad a aquellas realidades complicadas y que pasan más desapercibidas ante el mundo. Pues desde aquí, desde esta iglesia, catedral de las Fuerzas Armadas, feliz Día del Señor, y especialmente hoy a los colegas periodistas, feliz Día de San Francisco de Sales.